Gastamos en el túnel de Amagá. Una inversión cercana a los 2.6 billones de pesos se está ejecutando en este proyecto Pacífico 1. Pero ahora les quiero contar lo que vamos a entregar en las siguientes semanas de la mano del señor presidente de la República. Va a quedar entregada, porque ya está concluida, está en fase de recepción de la interventoría, integralmente la concesión Vías del NUS. Vamos a entregar el túnel de la Quiera, vamos a entregar las dobles calzadas, vamos a entregar los mejoramientos que se hicieron. Es una vía realmente espectacular que va a cambiar la conectividad de Medellín, no solamente con el Valle del Río Magdalena, sino también, esto es muy importante mencionarlo, con la ciudad de Bogotá, porque seguramente esta va a ser la nueva vía que se utiliza para conectar Bogotá a Medellín mientras está concluida la doble calzada entre Santuario y Caño Alegre, que es un proyecto que en este momento está en estructuración. También es muy importante mencionar que vamos también a entregar en las siguientes semanas la concesión Cartagena-Barranquilla en su integralidad. La transversal del Sisga, al finalizar el mes de diciembre, también la estaremos entregando. El primero de diciembre estaremos, o muy cerca a esa fecha, estaremos ya entregando también el túnel de Tesalia, y vamos a entregar un par de unidades funcionales de otros proyectos. Con esto tenemos inversiones cercanas a los 4 billones de pesos que se van a poner en funcionamiento para que lo utilicen todos los colombianos en las siguientes semanas. Son hitos muy importantes, y acá por supuesto tenemos presente la premisa que nos fue dada desde el 7 de agosto del 2018 por el señor presidente de la República. Hay que concluir las obras, hay que sacarlas adelante. Hay que ponerlas en funcionamiento de todos los colombianos, porque necesitamos superar el enorme atraso vial que ha tenido este país de manera histórica.